de la asociación, ¿o qué? No, eso no. ¿Del CO2? Ah. ¿Pero de la asociación no nos va a decir nada? ¿Ya todo está bien? No, sí, pero más bien es terminar. Bueno, pues a grandes rasgos tenemos estos GANs que, bueno, ya explicamos cómo lo vamos a estar utilizando, y estos dispositivos que también van a estar creando salud. A nivel científico, bueno, aquí ya podemos ver, ya sea con este lector de fase, ¿qué es lo que tú puedes sentir en este momento dentro de tu cuerpo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hormigueo? ¿Qué más? ¿Se te dice la piel? ¿Se te dice la piel? ¿Qué más? Enfoca la atención en tu tercer ojo, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Ves algún color, alguna sensación? Amarillo. ¿Qué más? ¿No está el otro dispositivo? Hablaste de uno que era regenerador celular. Sí, eso es regenera las células, pero también es este. Pero también ayuda en todo lo que es el sistema inmunológico. ¿Y estos los van a vender también? Sí, los tenemos a la venta, nada más traemos dos. Y este es otro sistema que también está interactuando en tres puntos diferentes, que va a interactuar en el chakra corona, chakra corazón o chakra raíz. ¿Para regenerar? Uh-huh. Pero podemos. Porque estos sí están como más impresionantes de que alguien no confíe. Aquellos un poco más confiables. La gente así es. Estos son más sutiles y más seguros, y estos son muy poderosos y los debes de trabajar con precaución. Todavía no tengo esa experiencia. ¿Aquellos cuánto cuestan? Cuatro juegos. Es todo este juego, así que son cuatro dispositivos. Pero si tú lo dejas... ¿Para cuatro pacientes? Si tú, por ejemplo, colocas agua en la parte interna, cambia el comportamiento molecular del agua. Y si colocas un plátano en la parte superior, absorbe las propiedades del potasio e interactúan con las moléculas del agua. Si tú colocas una muestra de sangre, es una pequeña muestra de sangre, aquí ya tenemos los dispositivos, si colocas una jarra de agua, pero colocas una muestra de sangre del paciente, el dispositivo va a estar interactuando con la información genética y de acuerdo a lo que esté absorbiendo de la información genética que necesita el paciente, la va a transferir al agua a través de lo que tú colocas en la parte superior. Si colocas un plátano, va a absorber el potasio. Si colocas, no sé, la espinaca, el hierro, etcétera, etcétera. Si colocas algún medicamento en la parte superior, las propiedades del medicamento van a pasar a formar parte de las moléculas del agua. Y solamente va a estar interactuando con lo que necesita el cuerpo. Esto es inocuo, no va a producir un daño, porque va a estar interactuando con las células. ¿Pero el agua se la van a tomar? Se la pueden tomar. ¿Y es para una sola persona el cuerpo ese? Lo están utilizando muchos terapeutas en varias partes del mundo. Y déjame decirte que en Italia ya se está llevando un seguimiento por parte de la institución de Meranta Bacoli Kesche en Italia y también en Alemania y en Francia, en donde esto, ahorita se enfocaron solamente en el cáncer de próstata, después van a hacer otras pruebas. Pero en el momento de que trabaja en el sistema inmunológico va a estar combatiendo muchas enfermedades. Pero también ya están teniendo un registro en donde tienen hasta un 80% de efectividad con el cáncer de próstata. Después van a empezar a hacer otros ¿Qué me refiero? Que los cuatro van con cada paciente, ¿verdad? Sí. Sí. Y hay varias maneras. Tú ahorita lo estás viendo porque hay dos dedos emocionales y dos dedos van a trabajar con la parte emocional, y dos dedos emocionales psíquica, y dos dedos van a formar parte también con la parte física. Entonces van a estar interactuando con todo el cuerpo. Interactúa con la transferencia de electrones, que es el ATP, el adenosín, que es lo que intensifica o que produce el adenosín trifosfato, y que esto es la moneda de cambio energético, y lo estamos comprobando. Además de electrones, se está produciendo plasma. Sí, no me quedó claro lo de este procedimiento, a lo mejor porque no vi los videos. Entonces quiere decir que hago esto, obviamente se conectan los dispositivos, están conectados,
¿Y aquí se puede poner más en día? Y... No, aquí, así. Marco. Y en la parte, imagínate que esta es una jarra y en la parte superior puedes colocar un cristal. Y en la, o simplemente el plátano, pero pues el plátano es suficiente y de ahí empieza a absorber el potasio. Así es. Bien. ¿Por algún tiempo ya? 45 minutos. ¿Tú crees que recodifique la sangre si yo pongo una jeringa con su sangre del paciente y la pongo ahí? La escanean, busca lo malo y la recorre acá adentro. Es correcto. Es correcto. Y de ahí tú como doctora, si te animas, ¿sabes inglés? Sí, relativamente. Relativamente, pollito chicken, ventana punta. Si tú te animas, estamos trabajando con otros doctores, bueno, yo te conectaría directamente con Melanta Bacoli Keshe para que tú des testimonio de cómo vas a ir tratando tanto a ti como a tus pacientes. Y que se te asesore un grupo de doctores de todo, de todas las partes del mundo para que te integres a esta nueva tecnología del plasma. ¿Qué más puedes sentir? La luz del tercer ojo no cambió de color. No. Tu salivación. Tu salivación. Mi salivación no disminuyó, no aumentó. Muy bien. ¿Qué más puedes percibir acerca de eso? Es que esa luz es de menos a más. Y es como amarillo oscuro. ¿Algún movimiento involuntario de alguna parte de tu cuerpo? De tus cuerpos, es que luego en ocasiones aparecen en el cerebro. Si toman fotografías, en ocasiones van a ver parte del alma, porque eso está interactuando con el alma, señores. Miguel, perdón, ¿qué significa si la salivación aumenta? Hay personas que su salivación va a aumentar y que inclusive van a tener un sabor a cobre. Hay personas que no lo perciben. Hay personas que van a sentir que su boca se pone seca. Cada persona es un universo diferente. Pero bueno, conforme vamos llevando un estudio, como en algún momento lo hizo Ryan Hammer para hacer este pequeño libro, pues así estamos llevando un estudio para ver cuáles son las respuestas de cada persona. Porque es diferente, es diferente. ¿Algo más que quieras compartir lo que estás sintiendo? Mi lengua sigue siendo con más sensibilidad. Las papilas gustativas. Todo el interior de mi boca. Te recomiendo que después de esta terapia pongas mucha atención en cómo vas a degustar los sabores, porque tus sentidos se están expandiendo. Se están expandiendo. ¿Gustas pasar lo que sea 10 minutos? Sí, también. Bueno, muchísimas gracias. Abre los ojos. Ahora, esto está lo más a cambiar. Esta es la parte de la salud. Este conocimiento, esta tecnología es general, o sea, es base. Desde la creación de... Ya lo vimos, por ejemplo, con una botellita que está por aquí. Si gustas pasar de aquel lado, y tú si me haces favor de sostener estos dos, y tú me haces favor de sostener estos dos. Ah, sí, ya está. Por favor, sé niños nuevamente. ¿Cuál es tu nombre? José Luis. Sé niños nuevamente. ¿Tu nombre? Sé niña nuevamente, sujétalos. Y concéntrate en lo que va a pasar dentro de ti. Cierra los ojos. Pon atención en tu alma, en tu energía. ¿Sí sintieron los cambios de temperatura? Bueno, si yo me atrevería a decir que tomen fotografías porque se van a presentar orbs y no cosas muy comunes en las fotografías. Si gusta tomar fotografías, adelante. Bien, ¿algo más que quieran compartir en lo que... Tenemos 5 o 10 minutos con esta... ¿Tu nombre? No. Alicia y José Luis, ¿verdad? Sí. Alicia y José Luis. Bien. Doctor, quisiera hablar más. Jorge, vamos a estar en contacto, él va a estar compartiendo de alguna manera toda esta información. Yo les agradezco esta oportunidad que ustedes me están dando para poder difundir esta nueva tecnología del plasma. Pero sé que es muy poco tiempo, doctor, pero en algún otro momento podemos extender un poquito más todo esto, porque esto es simplemente algo muy, pero muy superficial,
porque tenemos que estudiar las masas atómicas, las propiedades de los nanomateriales, las energías que se presentan, etcétera, etcétera. Pero bueno, de alguna otra manera ellos les compartirán lo que ellos han asimilado en cuanto al conocimiento. Pero, ¿alguna duda que tenga, doctor? Está muy interesante. Lástima que no vine desde la mañana para haber acaparado toda la información, pero sí, sí me interesa. Vamos a subirlo al internet, no voy a tardar varios días porque los procesos para subirlos, como son 4 o 5 horas, van a tardar 6 hasta 7 días en subir la información, pero la vamos a subir para que vean todo lo que estuvimos compartiendo. Y bueno, pues no me queda más que la primera de muchas. Sí. No me queda más que pues agradecer, pero antes de dar por concluida, quiero que por favor pasemos la palabra a cada uno de ustedes y digan qué es lo que se queda en su espíritu. Empezamos contigo, ¿no? Con Piedra. Se quedó. Pablo, Pedro. Pedro. Pedro Manuel. Pedro Piedra, ¿no? Manuel Piedra. Mientras estamos cambiando. Adelante, maestro. Bueno, los danzantes del sol. Bueno, primeramente es como el coincidir, el reencontrar que como utopías que en algún momento uno logró como un requerimiento para pues salvaguardar la propia vida, la propia ideología de lo que es bien y lo que es correcto en el mundo, en la experiencia de vida de los seres humanos. Te pregunto, ¿estás dispuesto a utilizar esta tecnología para que este mundo exista paz? Por supuesto. ¿Estás dispuesto a utilizar esta energía para sanar a tus hermanos? Claro que sí. Pues. ¿Para compartirla de manera incondicional? Totalmente. Esa es la parte principal que busca Miranda Valoriqueche. Porque con esto vamos a liberarnos de muchísimas cosas. Podemos crear diamantes. Cualquier cosa que produce el planeta, nosotros estamos con esta tecnología, con la oportunidad de producirlo, porque se nos va a enseñar cómo generar del plasma cualquier tipo de materia. Claro. ¿Algo más? Bueno, eso, que ver cómo se materializa y llegamos como humanidad, como seres humanos, a sacar casi como de milagro una respuesta a algo que ya parecía que no existía. Y que de repente los seres humanos creamos este milagro, ¿no? Se crean este milagro y hay una confluencia de gente que está coincidiendo y que lo está materializando de alguna manera como aquí en la misma experiencia que hemos tenido y confirmado que estamos creando nuestro destino, estamos creando el futuro, estamos creando lo que nosotros queremos para como experiencia de vida. Muy bien. Pues desde que conocí esto, gracias a Jorge, y le he insistido mucho, ¿verdad?, en que tendríamos que avanzar en esta experiencia. Se lo he dado a conocer a toda la gente que he podido y con muchas respuestas. Son las gentes muy incrédulas, otros están ya por ahí metiéndose, ya vendrán por aquí. Es la materialización de una esperanza a una situación a la que hemos llegado como humanidad. Pues qué bueno, que al fin está, que urge, porque estamos con los tiempos muy en límite, creo. Muchas gracias. Vamos, para ustedes. Jorge, ¿algo que quieras tú comentar? Primeramente, yo me siento muy agradecido, muy bendecido, muy precisamente porque el hecho de que esta tecnología esté al alcance de todos
yo realmente he meditado cómo esa tecnología que el que la posea, las malas manos que la pueda llegar a poseer, si el doctor Meral Keshe fuera realmente una persona que deseara el mal, que deseara engañar, que deseara acaparar, no pondría esto a la orden de todos. Este es un conocimiento que te pertenece a ti, a todos. ¿Por qué? Porque las patentes, todos somos dueños de esas patentes. Esto realmente te lleva a la libertad. Si fuera un charlatán, si fuera una persona usurera, buscaría su beneficio personal, tal vez amasaría fortunas, ¿sí? No lo ha hecho ni lo piensa hacer, porque realmente hemos encontrado un Pancho Villa global de toda la humanidad, ¿sí? Realmente esto va más allá de lo que aparenta, en la medida en la que nos permitamos romper nuestros paradigmas mentales, emocionales, ir más allá del ego, de lo que el ego nos permita, el ego y el apego, vamos a darnos cuenta de que esto viene inclusive auspiciados por frecuencias muy elevadas, por entidades muy elevadas, grandes maestros espirituales, grandes maestros de luz, ¿sí? Y bueno, el doctor Keshe es el mensajero, es el que nos trae esta información, este mensaje. Realmente reclama tu poder, practica, usa esa tecnología, ¿sí? Esto prácticamente, como ya te comenté, nos libera. ¿Sí? Y pues tenemos que empezar a hacerlo. Si queremos realmente un mundo mejor, tenemos que empezar por nosotros. Y yo quiero agradecerles a Miguel. Es un placer. De verdad. Ustedes. Muchas gracias porque aceptó a venir a unos cuantos días. Es una persona bastante ocupada, tiene una agenda súper saturada y aceptó estar con nosotros. Sin de hecho, en persona. Si hubiera tardado media hora más, ya se hubiera cancelado esta cita porque ya tenía que ir a otras universidades. Sí. Pero bueno. Cualquier persona que esté interesada en los libros, estos libros están a la venta. Déjenme comentarle que los dispositivos también están a la venta, pero el 50% de los donativos que ustedes, de la persona que esté interesada en cualquiera de los dispositivos, el 50% se utiliza para que esta tecnología vaya con las personas que no tienen recursos económicos y se entregan dispositivos gratuitos a orfanatos y a lugares en donde no se tiene el recurso económico. Así que en el momento de que ustedes estén ayudando a esta tecnología, bueno, de alguna manera también van a estar ayudando a otras personas que no tienen el recurso y que se les va a estar haciendo llegar esta tecnología. Pues no me queda más que agradecerles. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.